Por la falta de solvencia económica, muchos beneficiarios de terreno otorgados por el Infovir dejó de pagar las mensualidades al instituto por mucho tiempo, lo que les generó atrasos en la deuda y requerimientos de pago. Y al no efectuarlos, el instituto inició procesos jurídicos de reversión y hay muchos casos en donde están a punto de perder la propiedad, mencionó la delegada del Infovir Lilia Mendoza. Esta forma de presión fue adoptada con mayor fuerza porque hace algún tiempo el Infovir manejaba números rojos a consecuencia de la misma situación. Recientemente se creó una unidad de recuperación de adeudos porque ha habido una morosidad pues bastante renuente, por así decirlo, y entonces ya el Infovir creó esta unidad donde el exhorto ya viene directamente de oficinas centrales y los tiempos los están cumpliendo, ¿no? Entonces ahorita estamos en las primeras notificaciones y si la gente no se acerca a hacer convenios de pago, a exponer las razones para las que no ha cumplido y que además tampoco muestra alguna voluntad de estar cumpliendo con sus obligaciones, porque así como nosotros hemos cumplido con la obligación de darles servicios, ¿no?, a estos lotes, de hacer fraccionamientos para vivienda de estas familias, pues ellos también tienen compromisos y uno de esos es el pago puntual, ¿no? Entonces, ya esto tiene un seguimiento y obviamente después de los requerimientos de pago y ante un eventual incumplimiento todavía sobre esto, pues iniciarán los procesos de reversión. Por otro lado, también tenemos que admitir y considerar que hay muchas familias que todavía no tienen un predio. Entonces, que muchos de esos predios que la gente tiene, que aparte de que no la paga, lo tiene abandonado, pues que pueden ser para beneficiar a esas familias que siguen pagando renta. Para Promovisión, Jorge Cupul. Imágenes, Fernando Mis.